año pasado recibí aproximadamente 912 llamadas, 9.125 emails, 32.850 mensajes de WhatsApp. Y detrás de cada uno de ellos había una persona diciéndome: contéstame, por favor. Asociado a esto, está la obligación de contestar ese mensaje. Por eso no es raro encontrarnos cuando estamos con amigos o sentados con familiares en una larga mesa, cómo, en vez de estar hablando con la persona de enfrente, están contestando mensajes de WhatsApp. O familias que han sustituido la televisión por contestar esos mensajes con el móvil. Esto es lo que conocemos como la cultura de la disponibilidad, donde lo importante es estar el 100% del tiempo conectado, el 100% del tiempo disponible. Es importante conocer el concepto de disponibilidad, porque técnicamente se define como el tiempo que un sistema o subsistema está funcionando como se supone que debe de funcionar. Como esto no lo habrá entendido nadie, en realidad es el tiempo que una cosa está funcionando como realmente esperamos que funcione. Desde el punto de vista social, la disponibilidad es el tiempo que pasa desde que una persona nos envía un mensaje hasta que le contestamos. Hace 200 años, la disponibilidad era aproximadamente el tiempo que tarda un caballo en cruzar un país y entregar una carta. Pero la tecnología ha ido cambiando. Ha ido disminuyendo el tiempo que tardamos en contestar a una persona lejana y ha ido incrementando la disponibilidad, sobre todo cuando aparecieron los smartphones. A partir de ese momento empezamos a estar conectados casi todo el tiempo. Y digo casi porque después aparecieron las apps. Y de repente ese icono verde apareció en nuestros móviles. Desde ese momento hemos empezado a desarrollar una serie de trucos antisociales que nos permitan hablar mientras que estamos con nuestros amigos o nuestros familiares sentados en una mesa. Yo les he puesto nombre y a este primero lo he llamado el estirón, que es cuando cogemos nuestro móvil, lo metemos debajo de la mesa y empezamos a chequear los mensajes. Realmente el estirón es muy bueno para chequear mensajes, pero no tan bueno para contestar. Por lo tanto, hemos desarrollado lo que llamo el avestruz, que es cuando metemos la cabeza debajo del móvil y hacemos una burbuja donde realmente empezamos a contestar nuestros mensajes. Este último me encanta, lo he llamado I love you, porque no hay nada que diga mejor te quiero que estar escribiendo mensajes a otra persona cuando estás con la persona que amas. No podemos olvidar que somos seres sociales, que necesitamos estar con otras personas y la tecnología nos ayuda a acercarnos, que realmente ayuda a eliminar ese sentimiento de soledad. Pero tampoco podemos olvidar que realmente estar con otras personas no elimina siempre el sentimiento de soledad. Esas personas nos tienen que hacer caso, nos tienen que escuchar, tienen que estar con nosotros. Por eso, cuando estamos tomando una cerveza o estamos tomando un café con otras personas de manera física, esas personas van a esperar que nuestra disponibilidad sea del 100% para ellas, que estemos atentos. Cada vez que sacamos nuestro móvil y lo ponemos delante de la otra persona en mitad de la conversación, lo que le estamos realmente diciendo es que todo lo que salga de aquí va a ser más importante que lo que tú me estés diciendo. Que todo lo que está pasando aquí es más importante que lo que está pasando ahora, en este momento. Os lo he explicado ya, la disponibilidad realmente es lo que otras personas esperan de nosotros. Pero no significa que nos creemos la obligación de contestar y menos la obligación de contestar al instante. No podemos olvidar que la tecnología, los móviles, son solamente herramientas. Herramientas que nos van a permitir conectarnos, que nos van a permitir sociabilizar. Pero es importante recordar que el objetivo es sociabilizar. Así que la próxima vez que saquéis vuestro móvil delante de unos amigos,
Os recomiendo que penséis en esta pregunta. ¿Realmente voy a permitir que mi cerebro se mueva al tantán de los mensajes del WhatsApp? Gracias.